tenemos una entrevista con el licenciado Rafael Portillo. Él es el secretario estatal de CEDESOL. Él nos comenta sobre el apoyo que el gobierno del estado ha brindado al CAM de Jiménez. Hablamos que el día de ayer se llevó a cabo el Radiotón 2013 y por supuesto tuvimos la oportunidad de platicar con el licenciado y nos comenta sobre 20 mil pesos que donó precisamente el gobierno del estado a este plantel, al CAM, pues con la finalidad de que siguieran recolectando dinero y de que se beneficien de una u otra forma. La noticia aquí la tenemos y dice el licenciado Rafael Portillo: hay que valorar a la gente con capacidades diferentes, no los hagamos a un lado y hay que dar hasta que duela. Aquí tenemos la entrevista. Independientemente de este donativo, que no tiene mayor significación, ya me ofrecí con las gentes del CAM, con el señor presidente municipal y su esposa, que es de la Secretaría de Desarrollo Social, estaremos muy atentos para atender las particularidades de cada uno de los 40 niños que están en el CAM y que pudiéramos apoyarlos con aparatos auditivos, con muletas, con cuadros para andar, con lentes, con silla de ruedas, en fin, con todo lo que fuera preciso para fortalecerlos y que logren una vida digna y que puedan tener acceso a una ocupación, además, para que sus discapacidades no representen un problema para hacer su vida normalmente. Son ejemplos a seguir estas personas, licenciado, debemos de respetarlos. Absolutamente. Yo creo que, les decía ahorita que hay 138 mil chihuahuenses en esa condición, en Chihuahua. Antes solían esconderlos, no salían de las casas, los familiares por pena o por alguna situación, relegaban, los marginaban, y hoy son parte de nuestro presente, de nuestra cotidianidad, y son parte de la vida económica, social y política de nuestro país. ¿Cómo debemos de hacer, de cambiar nuestra conciencia? ¿Qué es lo que se tiene que hacer, licenciado? Yo creo que es un proceso en el que todos tenemos algunas resistencias para la tolerancia, desde la discriminación, pero bueno, las nuevas generaciones son otra cosa, y ya ven con gran solidaridad y con gran naturalidad la presencia de estos fenómenos que son parte de nuestra vida y que tenemos que solidarizarnos con ellos plenamente. Tenemos que acordar de ellos durante todo el año, porque por lo regular lo hacemos nada más en estas fechas. Algunos tenemos en nuestro entorno familiar o de trabajo alguna persona con estos tipos de problemas. Pues por ellos hay que hacerlos, y si no lo tenemos, en gratitud de que no lo tenemos, apoyemos y respaldémoslos. Yo creo que si no lo tenemos, estamos más obligados para hacer una contribución para quienes lo necesitan. Por eso todos tienen que dar, hay que aportar para esta clase de eventos lo que podamos, hasta aunque nos duela, porque el chiste de dar es que nos duela, que demos lo que necesitemos, pero que demos a los que más y más lo necesitan. Decía la Madre Teresa de Calcuta: hay que dar hasta que duela. Así es, la Madre Teresa de Calcuta justamente lo decía, y yo creo que hay que dar. Y por supuesto que sí, oigan.